Juntos construimos la provincia que queremos. En el informe semanal del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, realizado este martes 28 de julio, se abordaron los siguientes temas. Prefectura lidera campaña contra la plaga del caracol africano. Aquí en Santo Domingo es el paraíso para el caracol africano, o sea, las condiciones de humedad, el clima, el trópico húmedo, es excelente. Además, considerando que tiene una enorme capacidad de reproducción, estamos hablando de 300 a 1000 huevos que pone por cada oviparación, y además también considerando que lo pone de 3 a 4 veces por año. O sea, es una plaga bastante agresiva. Vamos a comenzar en cada uno de nuestros proyectos y a las personas que también así lo soliciten, con las capacitaciones. Estaremos específicamente en toda la provincia, ya que tenemos proyectos en toda la provincia. He dado instrucción a todos los técnicos y también los compañeros del MAGAP y de Agrocalidad en sus distintos proyectos. Están haciendo lo mismo que nosotros. Primero ahora capacitándonos para darles la información precisa y físicamente están haciendo esta capacitación. Citaciones en una de las propiedades de una de las asociaciones para demostrar cómo se hace el manejo. Ojo, no es erradicación de esta plaga, no se la puede erradicar, pero sí se puede controlar. Constatan avances de grandes obras. La primera obra que se recorrió fue el puente Pisotanti, un puente que está ubicado en el sector de Ayuriquín, de aproximadamente $1 millón. Un puente que tiene aproximadamente 6 metros de luz, con un ancho de 9.20 metros de ancho. Un puente bastante grande, esperado y necesario para el desarrollo de este sector, de este importante sector de Pisotanti. La buena noticia es que estamos ya en un 80% de avance, es decir, ya creemos que en los próximos meses estaríamos ya recibiendo esta obra para la ciudadanía. La vía Ventura fue el segundo punto que se recorrió el día de ayer, muestra ya un avance bastante importante del 86%. Si bien es cierto, las condiciones climáticas, las condiciones legales, me refiero a condiciones legales y a climáticas, que de pronto los inviernos han estado tan fuertes que no han permitido que la obra se concluya, obras adicionales como puentes que no estaban contemplados en la construcción, pero que son necesarios para unir de pronto los centros poblados. Una muestra de esto es el puente sobre Julio Moreno, que ya está concluido en su totalidad y que ya forma parte naturalmente de la vía Ventura. Aspiramos pues que la entrega de esta obra sea en el mes de octubre o noviembre para festejar con más trabajo a nuestra provincia. Luego de ello, pues hacia la vía San Jacinto se realizó el recorrido. Esta vía también nos muestra avances bastante importantes. Ya van 10 kilómetros de vía en asfalto, ya el cambio total que se está dando en la vía es notable y estamos en una ejecución ya de un 65%. Esta vía igual cuenta con un puente bastante importante que ya está en el periodo de cimentación sobre el río Chila, y estamos en este momento en San Pedro de Laurel, que es uno de los primeros centros poblados para llegar antes de San Jacinto, colocando la tubería. Vamos bastante bien, aspiramos que esta vía sea entregada en febrero del 2016. Estamos bastante contentos ya con el 65% de progreso de ejecución de esta vía. El otro punto que recorrimos, el anillo vial rural en el sector de Nuevo Israel, Avispachila. Bastante bien también esta vía, ya presenta una ejecución de un 68.5%. Avanza a muy buen ritmo. Prácticamente tenemos ya en nuestra provincia 70 kilómetros trabajándose en este año para beneficio de Santo Domingo de los Áchilas. Gobierno provincial firma convenio con su similar de Cotopaxi y el municipio de Sicchos para el mantenimiento vial en Palo Quemado, Monte Nuevo y Los Libres. El día domingo Cotopaxi estuvo de fiestas, especialmente Sicchos, con quien firmamos un convenio que nos permitirá unir esfuerzos para poder unir los caminos y que los límites provinciales no sean simplemente un límite legal que permita a la ciudadanía llegar más rápido o a Sicchos o a Santo Domingo. Estuvimos con el alcalde de Sicchos, Mario Andino, con el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, y la idea es
firmar o firmamos ya un convenio marco con plazo de 2 años, cada uno de los prefectos, en este caso el prefecto de Cotopaxi Jorge Guamán, de la mano con el alcalde de Sixchos Mario Andino, llegarán con sus vías y se comprometen a llegar con sus vías en lastre hasta el límite provincial con Santo Domingo de los Áchilas. Y de la misma manera, Santo Domingo de los Áchilas ir abriendo, ampliando o construyendo las vías en lastre hasta el límite provincial con Cotopaxi y así lograr unir esfuerzos, encontrarnos en el punto que es el límite provincial y unir las vías que permitan el acceso directo entre Cotopaxi y Santo Domingo de los Áchilas. Juntos construimos la provincia que queremos.